Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y les traigo un nuevo video guía al canal. Últimamente muchas personas me han hecho la misma pregunta en comentarios y esa es, en Ash, ¿qué armas valen la pena comprar actualmente? O también, ¿cuáles son las mejores armas? La verdad es que ya he hecho dos videos de este tema y si no he actualizado los mismos es porque, bueno, no hemos tenido muchas armas nuevas últimamente. Pero me han pedido tanto este video actualizado que no puedo quedarles mal, así que es momento de responder a esas dudas. ¡Comenzamos con el video! En el apartado de revólveres, considero al revólver Navy como el mejor revólver del juego que tenemos a día de hoy. Su precio originalmente es de $275 u 11 lingotes de oro y no posee restricciones de nivel, por lo que puede ser comprado cuando ustedes lo deseen. Lo considero como el mejor debido a que es el revólver con más daño del juego, posee una cadencia bastante alta y claro, lo mejor de todo es que posee una precisión digna de los dioses, pues su retícula al apuntar es muy pequeña y hacer disparos a la cabeza con esta arma es demasiado sencillo. Por ello y más, para mí es el mejor. Claro que muchos otros consideran al Lemat como el mejor y no le quitaré créditos a esa arma, pero prefiero sacrificar 3 balas por una mayor cadencia, precisión y daño. Si utilizamos cartas como Píntalo de Negro o con las dos manos, nuestros Navy serán más que letales en el ámbito del jugador contra jugador. Para fortuna de ustedes, actualmente es posible conseguir un revólver Navy totalmente gratis, tuneado a full y especial. Solo vayan al video que ven en pantalla y podrán conseguir la variante Lowry, para que así su travesía no sea tan dura si es que apenas están iniciando. En el apartado de pistolas, considero a la pistola semiautomática como la mejor del juego. Posee un precio de $537 o 22 lingotes de oro y se desbloquea a nivel 22. La razón del por qué elijo esta y no la pistola Mauser es debido a que la versión semiautomática es más precisa, más rápida al disparar, más rápida al recargar y sus estadísticas de daño no son tan bajas, por lo que hacer disparos a la cabeza o al cuerpo con ella será muy sencillo. Si será usada para combates contra jugadores, es recomendable que utilicen cartas como Píntalo de Negro. De esa forma podrán disparar sin temor hacia sus rivales y dejarlos pulverizados en un pestañeo. Personalmente son las armas que más utilizo para puntería libre y considero que son muy versátiles para todo tipo de combinaciones de cartas de habilidad o set de armas en general. Aparte que, si yo, que soy alguien novato con puntería libre, puede hacer varias bajas con ellas, imagínense ustedes que poseen más práctica o que quizás utilicen la mira asistida. Nada ni nadie los frenará, así que es una compra que valdrá la pena. En el apartado de armas de repetición, por supuesto que este puesto es del famosísimo Lancaster de repetición. Posee un precio de $243 o 10 lingotes de oro y se desbloquea a nivel 12. Debo decir que, con un daño bastante decente, cadencia de disparo alto y claro, una precisión muy envidiable, esta es la mejor arma de repetición que tenemos en el juego. Muchos suelen elegir el Evans porque tiene más balas en cargador o el Edgefield por mayor daño, pero de nada sirve tantas balas o tanto daño si la precisión por defecto de dicha arma es muy mala. El Lancaster no le puede envidiar nada a nadie, pues es el arma favorita tanto para combatir NPCs como combatir jugadores. Difícilmente fallarás los tiros con esta arma y gracias a que se desbloquea a un nivel medianamente bajo, es un arma perfecta para jugadores nuevos y como verán, hasta siendo veteranos les será de gran ayuda. En el apartado de rifles tenemos al rifle de cerrojo. Posee un precio de $216 o 9 lingotes de oro, además de desbloquearse tan solo al nivel 7. Y si bien el rifle Springfield podrá tener un daño ligeramente más alto, el de cerrojo no se queda atrás y de hecho lo supera en varios aspectos. Esos son mayor capacidad de cargador, mayor precisión, mayor cadencia de disparo, mayor alcance, etc. Digo, ya vieron ustedes antes lo altas que son sus estadísticas. En lo que un rifle Springfield te hace daño y recarga otra bala, el de cerrojo ya pegó 5 tiros primero. Gracias a que su retícula es muy pequeña al momento de apuntar, se puede garantizar un tiro limpio a la cabeza, ya sea con puntería libre o asistida. Y aunque no tenga el daño más alto de todos los rifles, aún así tiene altas probabilidades de eliminar a un enemigo NPC de un solo disparo.
Si le sumamos cartas de ataque como racha ganadora, condición óptima o fuego concentrado, no será necesario disparar a la cabeza por el enorme daño que hace esta arma. Personalmente es el arma que más he utilizado últimamente y gracias a sus stats me permite usar todo tipo de cartas de habilidad y no depender del clásico píntalo de negro. Así que, si te gusta un arma con gran daño y muy buena precisión, pues esta es tu arma. Sumamente recomendada para niveles bajos y veteranos. En el apartado de escopetas me temo que hay un pequeño empate, así que les pido de favor que sean atentos con lo que se dirá a continuación. Primero comenzaremos con las escopetas recortadas. Dicha arma posee un precio de $111 o 5 lingotes de oro y se desbloquea a nivel 19. Esta arma es recomendada principalmente si planean hacer una combinación con la carta llamada Bastardo Escurridizo o Gusano Escurridizo. ¿Razón? Posee una alta estadística en daño, pero su precisión es demasiado baja, razón por la cual si la usarán deberá ser a quemarropa. Si usamos dos de estas armas, les garantizo que pulverizarán a su enemigo en cuestión de segundos. Incluso los animales legendarios sucumben ante ella. Si desean usarla no tan cercana, entonces siempre pueden confiar con la clásica carta de píntalo de negro. Sin embargo, la escopeta de bombeo tampoco se queda atrás. Esta escopeta la considero superior si ustedes desean utilizar combinaciones de cartas variadas. La escopeta de bombeo o escopeta de corredera posee un precio de $266 u 11 lingotes de oro y se desbloquea a nivel 5. La recomiendo mucho por el tema de que es muy precisa, aunque seamos perdigones. Su estadística de daño tampoco es mala, pues si no fuera por las escopetas recortadas o de doble cañón, esta sería la que más daño hace. Aparte posee un alcance bastante impresionante. Gracias a que su retícula no es tan gigante, podremos usarla muy fácil, ya sea con puntería asistida o libre. Por lo que, si planean usar o contrarrestar a los usuarios de Bastardo Escurridizo, es decir, un enfoque más para combate contra jugadores, utilicen las escopetas recortadas. Pero si desean una escopeta más enfocada en el PvE, es decir, combate contra NPCs o jugadores que no usen la carta mencionada anteriormente, entonces la escopeta de bombeos deberá ser su elección. Pasamos ahora con el apartado de rifles de francotirador. Y debo decir que la decisión es clara. El rifle Carcano ciertamente es el mejor del juego. Posee un precio de $456 o 19 lingotes de oro y se desbloquea a nivel 50. Posee unas estadísticas tan altas en cadencia, alcance, precisión y capacidad de cargador que el rifle Rolling Block, aunque tenga más daño, no tiene nada que hacer contra esta arma. Si bien en el pasado me inclinaba más por el último rifle mencionado anteriormente, luego de usar el Carcano me di cuenta de mi error. La rapidez y fuerza que nos ofrece este rifle Carcano es tan sorprendente que eliminar a un grupo de jugadores o NPCs no será un problema. Si nosotros llegamos a fallar un tiro, pues no pasa nada. Tendremos la oportunidad de rectificarlo y dar un disparo muy rápido, a diferencia del otro rifle sniper. Limpiar barricadas de fiscales, acabar con fugitivos y más es lo que nos ofrece esta grandiosa arma. Así que créanme cuando les digo que si bien el precio de la misma y su restricción de nivel son altas, valdrá la pena su obtención, pues le sacarán mucho provecho a la misma. Finalmente, en el apartado de arcos, la verdad es que aparentemente no hay mucha diferencia entre los arcos existentes a la fecha, pero las ventajas del arco mejorado y la razón por la cual tendré que darle el puesto de mejor arco es que primero, puede editarse la apariencia de esta arma, podremos cambiar el color de la cuerda y si nosotros poseemos bastantito oro, podremos conseguir variantes muy llamativas y en mi opinión, la variante de jaguar es la que mejor se ve. Como segunda ventaja y la más importante para el tema de combate, es que esta arma al usarse píntalo de negro puede marcar objetivos a una distancia mayor que el arco tradicional, siendo una ventaja enorme y más si se combate contra jugadores y nosotros usamos por ejemplo las flechas dinamita. Sé que en un video muy viejo no mencioné esto último, pero es que cuando este arco llegó no había esa diferencia. De hecho, el arco mejorado tenía menos precisión y Rockstar tuvo que cambiar eso como 2 días después de su lanzamiento, así que una disculpa ahí chicos. Pero bueno, para eso es este video, para ponerse al día y demostrar que el arco mejorado es mejor. Y con eso chicos, doy por finalizado este video. Espero que les hayan gustado las recomendaciones y claro, el video como tal.
Recuerden que a la larga, este video guía es hecho en base en mi experiencia y opinión para apoyar a los jugadores nuevos, de modo que no es una verdad irrefutable, así que, si ustedes opinan diferente, pues siéntanse con la libertad de comentar qué armas son mejores para ustedes, si así lo desean, claro está. Solo les pido respeto entre ustedes. A su vez, si este video te ha servido y gustado, entonces no olvides dejar ese pulgar arriba, así como también suscribirse al canal para que no se pierdan nada de mi contenido a futuro, pues aquí nos subimos clickbait. También recuerden que pueden seguirme en mi canal de Twitch para futuros streams. Sé que muchos me piden este contenido en YouTube, pero gracias a la baja calidad que nos ofrece esta plataforma, los streams se han movido permanentemente a Twitch, así que espero puedan entenderlo. Como siempre, le mando un fuerte abrazo y saludo a mis queridísimos miembros del canal por su enorme apoyo, así como también recordarles que utilicen mi código de creador en Ash97 en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League, etc. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego.